Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, todo Por el bien. temblor, ¿qué tal? Bien, bien. Sinceramente no lo sentí. Iba llegando a la oficina, así es que creo que me agarró en el estacionamiento. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Ok, enterado, Carlos. Éxitos. Bien, quizás un par de minutitos más y arrancamos ya oficialmente. Pero no sé si hay alguna pregunta en este momento que ustedes tengan. Con gusto. ¿Estamos bien? Susana dice sí. José Raimundo, estamos bien, okay. Veamos. Ángela, la crítica de los logos. Las he ido haciendo, Ángela. La manera personal, si usted gusta que yo observe el suyo, envíemelo y comente. Y dígame, Miguel, ¿qué opina? Y yo con gusto lo hago a manera privada. Es que creo que las observaciones son en privado y las felicitaciones en público. Creo en eso. Vuelvo a escribirme, Ángela. Le pido el favor, escríbame al mediodía. Es que en el día yo no tengo el dispositivo. Bueno, sí lo tengo siempre, pero paso, por lo menos toda esta semana voy a pasar dando una serie de formaciones en talleres, entonces voy a estar un poquito saturado en el día. Sé que a la hora del almuerzo, ahí sí tengo el espacio. Y las disculpas. Dígame, Ángela. Fíjense que yo me metí, bueno, quise meter mis datos otra vez para el otro curso, Sí. pero resulta y acontece que no me contestaron, como siempre. No dejan en visto, ni en visto porque no me contestaron nada. Entonces, no sé cómo hacer, porque supuestamente ahora era el último día. En teoría, tendrían que haberle contestado. Si no, vuelva a escribirles en el grupo. En este momento escribe en el grupo. Por ahí está. Soporte técnico. Escribe en el grupo. Vaya. Esperemos a ver que nos den una respuesta. Oficialmente arrancamos. Buenas noches a todos y a todas. Para este día yo les pedí de favor que realizaran un DAFO. Y tenemos el primero ya acá enviado y ya está abierto. El dueño de este FODA nos ayuda, por favor.
Buenas noches, creo que ese es el mío. Buenas noches. Fast Fix. Sí, Fast Fix. Ok, vamos. Permíteme, voy a buscar el archivo por aquí. Ok. Ya. Bueno, esa parte no la pude escuchar bien cuando se me fue el internet, creo, y no la pude escuchar bien. Pero lo hice así un poco. Así como está ahí. Sí. Entonces, pues no sé si se recuerdan que Fast Fix es una empresa que se dedica al mantenimiento del lugar, en hacer bastante tipo de reparaciones, desde fontanería, cosas eléctricas, también fabrican, ¿cómo se llama? Estructuras en metal y puertas, cosas así. Entonces, he querido poner solamente 12 cada apartado. En las fortalezas, como cualquier buena empresa, ofrecemos excelente servicio y ya tenemos experiencia en el área. Más adelante les voy a explicar un poco sobre cada apartado. También tenemos que tiene servicio de mantenimiento integral del hogar. Es decir, que es para todas las partes del hogar. Como oportunidades, tenemos que, pues, alta demanda de servicios de mantenimiento. En este caso, aunque no está aquí escrito, pero con la temporada de lluvias, la mayoría de las personas está viendo qué hacer, ya sea para arreglar las goteras de su techo, si tienen filtraciones o cuestiones así. Entonces, por eso es que tenemos esas oportunidades en esta temporada de lluvias. También podemos, como les mencioné, tenemos una amplia, un catálogo amplio de servicios y pues de acuerdo a cada necesidad del hogar, pues podríamos diversificarnos y adaptarnos a ese tipo de problema. Como debilidades, tenemos que una cobertura geográfica limitada, pues solo ofrecemos servicios en ciertas partes de San Salvador y Santa Tecla, ¿verdad? No es, ni, todavía no nos hemos expandido tanto porque va empezando la empresa. Sin embargo, como otras empresas, tenemos en ciertas zonas, todavía no podemos llegar a Soyapango o colonias así. Y a todo El Salvador tampoco, solamente son zonas específicas. También dependemos de proveedores externos con la compra de algunos materiales y demás. Pero también en amenazas tenemos que así como va creciendo la demanda de los servicios de mantenimiento, así también crece la competencia. Y como la otra amenaza son las fluctuaciones en los precios de los productos, todos los cambios que hay en los precios de los productos, quizás no se sacrifica la calidad, pero sí aumenta el precio. Ahora sí lo vamos a explicar un poquito. En las fortalezas, Fast Fix cuenta con un excelente servicio y experiencia en el mantenimiento del hogar, lo que les permite brindar soluciones confiables y de calidad a sus clientes. De hecho, el dueño de esta empresa es un ingeniero civil que ya ha trabajado en varios proyectos. Y de hecho está ayudando a otras personas que también cuentan con ciertos problemas, ya sea de la familia o otro tipo de clientes. La empresa ofrece servicios de mantenimiento integral del hogar, lo que le permite abordar diversas necesidades y ofrecer una gama más amplia de servicios a sus clientes. Es decir, que no solamente nos enfocamos en problemas de goteras, de electricidad, sino que tenemos un amplio catálogo de servicios, como les comentaba anteriormente, que van desde la fontanería hasta crear estructuras metálicas, para pisos también en viga H y para poner columnas de viga H y otro tipo de servicios un poquito más
poquito más avanzado, digamos, por decirlo así. Y las debilidades, como les comentaba, tenemos una cobertura geográfica limitada, lo que significa que solamente podemos atender a clientes en áreas específicas. Esto podría limitar todavía un poco más el potencial de crecimiento y expansión. Quizás no podemos tener un crecimiento tan acelerado por la misma limitación geográfica que tenemos hasta el momento. Claro que más adelante queremos expandirnos un poco más, pero por el momento, como les comentaba, estamos empezando y solamente brindamos servicios en ciertas zonas específicas. También la empresa depende de proveedores externos para obtener materiales y suministros necesarios para el mantenimiento del hogar. Esto podría afectar la disponibilidad y los costos de dichos materiales. Como oportunidades, existe una alta demanda de servicios de mantenimiento del hogar debido al estilo de vida ocupado de muchas personas. FastFix puede aprovechar esta oportunidad para expandir su base de clientes y aumentar su participación en el mercado. Como les comentaba, el hecho de que estemos en la temporada de lluvias, pues se empiezan a ver los problemas de goteras, las filtraciones y otras cositas. O sea, ese es como el área en la que nos queremos enfocar, que nos está dando esta oportunidad para ofrecer nuestros servicios de reparación de techos. Claro que durante todo el año siguen habiendo, existiendo otro tipo de problemas, pero en esta temporada, en estas fechas, tenemos esa oportunidad de la alta demanda de los servicios de reparación de goteras, limpieza de canales, instalación de canales, entre otras muchas cosas. También puede diversificar su cartera de servicios para ofrecer soluciones a medida durante emergencias o eventos especiales, como reparaciones urgentes o preparación para eventos importantes. En las amenazas tenemos que la competencia en el mercado de servicios de mantenimiento del hogar está en constante crecimiento. FastFix debe estar atento a la competencia y desarrollar estrategias para diferenciarse y mantener su posición en el mercado, que era lo que hemos estado viendo en estas clases anteriores. ¿Qué es lo que nos hace diferente? Sería la calidad y el servicio, pues porque contamos, hemos escuchado bastantes testimonios de clientes o de otras personas que, por ejemplo, llegan a hacer un trabajo X empresa o X trabajador y no lo hace bien. Por ejemplo, tenemos un testimonio de una persona que solicitó que le fueran a instalar un canal y no lo pusieron, no lo instalaron bien y pues el cliente tuvo una pequeña, ¿cómo se llama? Filtración, todavía se filtraba mucho el agua. Y eso es lo que nos diferencia, que por ejemplo FastFix ya tiene más experiencia en cuestiones así, aunque sean cuestiones básicas, pero tenemos un poco más de experiencia. Sin embargo, no significa que las demás empresas estén quedando atrás y siguen creciendo y siguen apareciendo nuevas empresas. Y por último, los precios de los materiales y suministros necesarios para el mantenimiento del hogar pueden experimentar fluctuaciones. FastFix debe tener en cuenta ese riesgo y establecer estrategias para mitigar su impacto en los costos operativos. Y quizás sería como más amenaza interna, porque aunque me imagino que cuando los que al así, perdón por la expresión, pero quizás alguien podría decir que al cliente no le importa el precio. Sin embargo, los suministros y todos los materiales necesarios tienen que ser de buena calidad, pues para que el trabajo sea de buena calidad también. Entonces, los precios sería una amenaza interna y debemos de tratar de tener como encontrar el balance entre no perder nosotros la ganancia y tampoco pues y tirar precios demasiado altos. Entonces, el análisis FODA proporciona una visión general de la situación de FastFix, identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Con esta información, la empresa puede desarrollar estrategias para capitalizar sus fortalezas,
abordar sus debilidades, aprovechar las oportunidades disponibles y mitigar las amenazas, con el objetivo de alcanzar el éxito y mantenerse competitiva en el mercado del mantenimiento del hogar. Solamente eso ha sido todo. Gracias por su atención. Excelente, Moisés, gracias, muy amable por compartir con nosotros. ¿Alguien más hizo su análisis, Dafo? Si alguien más lo ha hecho y nos lo quiere compartir, Susana. Va, yo hice el mío, pero no es tan a detalle así como lo hizo el compañero. Sé que lo hice así como lo entendí. Okay. Va, en nuestra fortaleza sería el servicio al cliente, que tratamos de darlo de la mejor manera, ya que tratamos con mamás recién con un recién nacido o con bebé, entonces tratamos de mantener esa alegría, ¿verdad? Que transmitir esa emoción que ellas viven en ese momento, ya que le están comprando ropita a sus bebés. También realizamos entregas personalizadas y en esas no hacemos un cargo adicional, así como las otras. Los otros emprendimientos, vea que ponen un cargo adicional al envío. Entonces tratamos de darlo a zonas centrales, perdón, a zona metropolitana de manera gratuita. Nuestro distintivo sería también entre la fortaleza es la personalización del producto, ya que lo envolvemos y tratamos de darlo de una manera acorde al, digamos, ya sea de 3 meses, 6 meses, tratamos de personalizarlo a niña, niño, darle un pequeño detallito. Y también sería entre las fortalezas que contamos con ropa de calidad y de buena marca. Entre las oportunidades que tomamos sería que al enterarnos de algún evento, ya sea de algún cliente potencial, entre que van a realizar algún baby shower o algún cliente que tenga algún familiar o ya sea, no sé, estén embarazadas o algo. Entonces ahí tratamos de meternos. Entre las debilidades, no, se nos da bastante el caso de que varias personas nos buscan, digamos, de zonas que no cubrimos, ya sea por la lejanía o cosas así. Entonces le ofrecemos un servicio de encomienda personalizada y ya lo sienten como un cargo extra bastante elevado. Entonces ahí es a donde posiblemente se nos cae una venta por ese factor. Y no tener también un conocimiento en ventas en línea, ya que no tenemos así como que en la. Mis ventas en mi emprendimiento se dan más que todo en marketplace y no en mi tienda en línea. Entonces ahí es donde tengo como esa gran debilidad. Y eso, no tener conocimientos y no tener como esa presencia con mi marca. Y la amenaza que tenemos como empresa, sería de que no puedo surtir, digamos, esa mercadería en un corto plazo a comparación de la competencia. Digamos, yo lo veo en mi caso, yo lo veo como el cochecito que ellos traen. Esa tienda tiene una presencia súper fuerte, ya que ellos surten su tienda que quizás cada 3 meses, ¿ver? Entonces traen y traen una diversidad de cosas. Entonces yo
La mía ya va como de los 6 meses que yo puedo lograr surtir de una manera como para ponerme, digamos, a como dicen, ponerme al brinco, ¿verdad? Con esa competencia. Y eso sería todo. Excelente, gracias Susana, muy amable. Bueno. Siguiente que nos comparte. Denme un segundito, en este momento lo proyectamos. Aquí estamos. ¿Quién es el dueño o la dueña? Este es el mío. Ok, vamos, Cecilia. Bueno, como dijo la compañera, ¿verdad? Yo lo entendí así. Okay. Tengo mis debilidades y yo las contrarresté con las oportunidades. Por ejemplo, dentro de mis debilidades, el desconocimiento de los precios de compra. Yo a la hora de adquirir productos, desconozco como los precios del mercado. Estamos hablando del negocio de carne. Sí. Entonces, esa es una debilidad porque siento yo que muchas carnicerías, no como, bueno, yo según la investigación que he venido haciendo, como que no publican como sus productos en línea. Entonces yo, aquí en el lugar donde pienso poner la carnicería, hace unos 6 meses han empezado como a habilitar lo que es el acceso al internet aquí en la zona. Entonces siento yo que esa es una oportunidad porque puedo fortalecer el desconocimiento de los precios que ya existen. Yo puedo utilizar este acceso al internet para poder dar a conocer aquí en mi zona y obtener clientes de aquí mismo. Tengo Okay. también el desconocimiento de proveedores. Sí, bueno, no. Desconocimiento de proveedores. Yo acá no conozco muchas personas que se dediquen a la venta de carne a domicilio. Entonces siento que ahí puede haber como una ventaja porque, ¿cómo le digo? Yo puedo tomar un proveedor, pero como tengo el plus de que la voy a distribuir a domicilio, no me puede afectar a la hora de poner los precios. No sé si me doy a entender. Vamos bien, vamos bien. Es que quiero hablar rápido porque me dan ataques de tos. Despacio, Cecilia, que hemos estado en Bien. desarrollo todos en estas semanas. De ahí sería el desconocimiento de los cortes de carne. Me quiero meter a todo este rollo de las carnes, pero sinceramente desconozco como los nombres de las piezas de carne, de los cortes de carne, cómo se realizan. Entonces, realmente creo que ahí también me tengo que tomar. Tengo que tomar, espérame, que tenía mis apuntes aquí. Sí, desconocimiento de los cortes de carne. Veníamos hablando de que uno tiene que confiar en su producto. Lo que está realmente vendiendo, ¿verdad? Entonces, tengo primero que conocer el producto para yo poderle transmitir esa confianza a mis clientes de que lo que estoy vendiendo es de calidad. Perdón. Ok.
Si gusta, Cecilia, por el factor de cómo está de su garganta, lo dejamos acá. Después yo doy una retroalimentación de lo suyo. Lo siento, me voy No, a no tenga levantar un pena. ratito. Ok, esperamos. Bien, ¿alguien más me ha enviado el DAFO? Veamos, posiblemente había caído. No, ok. Hola. Entonces, para avanzar un poquito con esto, fíjese que le pedí que hiciéramos el DAFO por lo siguiente. Yo necesito saber qué tanto se conocen como empresa y qué tanto conocen el mercado en el que están. Porque en ocasiones lo que más nos cuesta es conocer al mercado que le estamos vendiendo nuestro producto o nuestro servicio. Y cuando no conocemos el mercado al que le estamos vendiendo el producto o servicio, caemos en que no le damos la propuesta de valor que se merece nuestro producto, nuestro servicio, y por lo tanto quedamos en bastantes vacíos. Es ahí donde se hace necesario que veamos este elemento, el posicionamiento y la propuesta de valor. En el caso del posicionamiento, es la estrategia comercial que pretende, fíjese bien, porque lo que pretende es conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo. Eso es lo que busca el posicionamiento, que su producto esté en un lugar de élite. Que su producto esté entre los mejores productos del mercado, que su producto esté tan bien posicionado que la gente obviamente le busca a usted porque su producto es de calidad. El problema está que a veces no le hemos dado esa propuesta de valor, no le damos ese posicionamiento y expreso el porqué. Atendemos como atienden todos los demás. Buenas noches. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y desde ahí ya empezamos a atender mal. Yo tenía, bueno, mi hija tenía una maestra que era muy, muy dinámica para dar las clases. Ella daba clases de inglés. Y cuando estábamos en todo el proceso de la virtualidad, le decía a los niños, morning, este día vamos a ver la clase de inglés. Le pido que abra su libro en la página número 35. En la página 35, ya voy, Maya. Vamos a desarrollar lo que allí se nos pide. Exacto, con una actitud, Ángela, wow. 5 minutos después y yo estaba dormido en la clase. Lo bueno es que yo no la recibía. 5 minutos después. Ahora yo lo llevaba al punto donde decía, ¿y si esta maestra me estuviera vendiendo un producto o un servicio? No le compré porque me dormí. Sí, efectivamente, Mayra. Gracias, Miguel. Sí, es que fíjese que yo, pues sí lo hice, lo del DAFO, pero quería saber si usted me podía ayudar a mí, o sea, en mi emprendimiento, en cuanto a las oportunidades, porque ese no comprendí muy bien en qué exactamente me tenía como que basar o cómo tenía que pues hacerlo, vea, porque todo lo de las otras, las debilidades, lo pude hacer y le logré comprender, pero ese de las oportunidades no sé, no pensé y me quedé como, no sé, que tal vez me Okay. refuerce un poquito eso. Ubíqueme, por favor, en su emprendimiento. Vaya, pues el mío, como luego lo dice, es un bazar. Es amplio las cosas de, pues los productos, vea, más que Claro, todo. vale. Ajá. Ahí me quería ubicar. Ok. Voy. Ok,
Oportunidades. Ya viene el mes de septiembre. Sí. ¿Qué oportunidad tenemos? Banderas. ¿Cómo se Ah, llaman? no sé, pero ajá, Bandas. esa cosa. Guantes. Corbatas. No sé si me Okay. estoy. Ah, pero tiene que ser como, por ejemplo, ¿qué? Por decirlo en pocas palabras, de acuerdo a la temporada. La oportunidad. Aprovechamiento de temporada. Sí, gracias, Okay. Cecilia. La oportunidad para usted tiene que ver con los elementos externos. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado? En el bazar Ah, es lo que voy a mover. ya Después vienen viene vacaciones de agosto. las vacaciones de agosto, por Así ejemplo, en el bazar. de hecho, por eso de agosto, créame que he pedido una infinidad de protectores solares y eso no se imagina. Pero sí, eso quería porque no lo tenía claro. Sí, o sea, es todo lo externo que le lleva a usted a hacer una modificación. Sí, Sí. dice Silvia, a una empresa camaleónica, sí. Es todo lo que le lleva a hacer a usted una modificación en lo que usted ya tiene. En este momento usted tiene invertido $1,000. Voy a mirar, tiene invertido Y mil dólares. en mi caso, Vienen productos nuevos. En el caso del producto mexicano, viene, por ejemplo, salió un dulce que en la parte de adentro lleva chicle. chicle, lleva picante, pero se me ha ido chamoy. En Para el las caso de los micheladas. dulces mexicanos llevan chamoy. Hay otro que viene en presentación como que si son sopitas de Maruchan. Le voy a mandar una foto de todos mis productos para que vean lo que tengo. Ok, mándenmelo. Me la Pero mando le pongo, mañana. ok, le pongo eso. O sea, esos son los productos que se mueven. Y le pongo un ejemplo. Y voy a hacer la comparación, Mayra y todos acá. Por ejemplo, mi hija tiene 10 años. Perdón que cuente la historia de mi hija en la clase, ¿verdad? Pero lo voy a explicar el porqué. Ella me dijo, papá, yo quiero poner un negocio. Todas las noches me escucha hablando acá, dando clases de esto. Entonces comprenderá de que ella ya está clavada, perdone la expresión, en este punto de negocio. Y le digo yo, hija, te van a regañar en el colegio, no te van a dejar. Intentémoslo, papá, a ver qué sucede. Empezó con un producto común, dulces, venta de dulces, dulces generales. Y en la venta de estos dulces generales, obviamente, perdón, permita, en la venta de estos dulces generales, ella empezó y fue vendiendo. Después vio que estaban de moda los dulces mexicanos. Al momento que vio que estaba de moda los dulces mexicanos, viene y dice, papá, quiero vender dulces mexicanos. Fuimos a comprar los dulces mexicanos y los empieza a vender. Después me dice, papá, ya estos dulces ya pasaron de moda. Ahora lo que están de moda es un dulce que para mí es extremadamente dulce. Son cucharadas de azúcar, no es el azúcar, así hecha bolita y es un bombón. Para mí es extremadamente dulce, pero ella dice, es riquísimo. Y a todos mis compañeros les gusta. A tal grado que ella cada día, o cada semana sería la palabra ideal. Cada semana se fue diversificando en el dulce que venden. Permítanme un segundito. Ok,
Entonces, en este sentido, Mayra, en este sentido, Ángela, la diversificación va a depender de cómo se está moviendo el mercado externo y esto nos va a llevar a las oportunidades. Moisés. Entonces, solamente para entender mejor lo de las oportunidades, la compañera que dice que tenía el bazar, quizá ya lo, ¿cómo decirle? Ya lo captó de la, porque ella dice que hoy que viene agosto ya ha pedido un montón de, ¿cómo se llama?, de protector solar. Entonces, esa sería la oportunidad de ella, ¿verdad? Aprovechar la temporada de verano. Y así con todas las diferentes negocios, empresas, con lo, como usted dijo, conocer el mercado y saber qué es lo que la gente pide, qué es lo que la gente anda buscando y convertir todas esas cuestiones en oportunidades para el nuestro negocio o emprendimiento. Eso sería. Efectivamente, Moisés, en esa, sí, en esa vía vamos. O sea, lo ideal es ver cómo todos los elementos del mercado como tal fluyen a favor de nosotros. Pero también recordemos que los elementos del mercado en ocasiones van a ir en contra de nosotros. Entonces, esto es lo que nos permite al momento de realizar un DAFO. Nos permite prever situaciones. Voy a irme a lo que ha sido tema este día. No sé a cuántos les cayó la alerta del sismo. Creo que a la mayoría Android nos cayó la alerta del sismo. Lo sorprendente es que yo llego a la oficina, me estaban esperando acá en la oficina, y me dicen, Miguel, ¿sintió el temblor? No. Miguel, ¿sintió el temblor? No, Miguel. Todo mundo era el tema de conversación en la oficina, todos preguntando por el temblor. Llego, abro mi dispositivo y dice, prepárate, alerta. Y todo el punto que nos da, ¿verdad? Alista tu ropa, alista tu calzado, que no sé qué, que no sé cuándo, y empiezo a leerlo. Pero le estoy hablando 45 minutos después. ¿Qué sucede? El mercado nos está dando pistas, pero a veces, perdóneme este salvadoreñismo, estamos tan clavados en lo que estamos haciendo que no queremos ver las pistas que el mercado nos lanza. El mercado nos dice, ya este producto pasó de moda, ya cambiémoslo, hay que sacar otro producto, hay que innovar, hay que hacer esto. Pero nosotros decimos, no, es que se va a seguir vendiendo la memoria USB de 2 gigas. ¿Quién la va a comprar? Es que para los niños, ok, pero ¿qué papá va a querer pagar $12 por una USB de 2 gigas cuando paga $8 por una de 32, de 64 o qué sé yo, de cuántos gigas? El mercado ya innovó, el mercado ya cambió y por lo tanto usted y yo deberíamos estar cambiando y dándole la propuesta de valor que debemos y así posicionar nuestro producto, nuestro servicio. Por eso en el elemento que estoy mencionando hoy, tiene que ver con el posicionamiento y posicionarnos con relación a la competencia. ¿Cómo está la competencia? Por ejemplo, lo que estaba mencionando. Me dice después mi hija, papá, te cuento, hay unos niños de bachillerato que están llevando dulces mexicanos también. Hay una niña de tercer grado que también está llevando dulces mexicanos. Así es que, papá, la competencia está bien fuerte. ¿Qué me recomendás hacer? Cuando me dice eso, le digo yo, hija, entonces salgámonos de este mercado porque ya está siendo muy saturado y regresemos a lo antiguo. Cuando vean que tú regresaste a lo antiguo, la gente va a volver a buscar otro producto y te va a volver a dejar libre el producto que estabas vendiendo. Y me dice, ¿y qué haremos con todos los dulces que tenemos? A eso se le llama inventario. Lo vamos a tener ahí guardado, la siguiente semana lo sacamos. Efectivamente, se hizo de esa manera el movimiento. Eso permitió que, primero, la gente no se aburriera del dulce y, segundo,
Ese movimiento de inventario, rotación de inventario, nos permite que nos estemos posicionando. Ejemplo de lo que hacen las grandes empresas, si usted lo quiere ver así. Todos los descuentos que nos ofrecen es porque ya finalizó la temporada, porque es liquidación o porque simplemente tienen demasiado en el inventario y necesitan hacer la rotación. Pero esta rotación lleva a su vez un mejor posicionamiento de ellos en el mercado. Y de esta manera podemos ver los beneficios distintivos y la diferenciación de la marca en la mente de los consumidores. Le pedí que leyeran un libro y en el libro que les pedí que leyeran, expresé que ahí iban a encontrar leyes del marketing y una de las leyes es la ley de la percepción. ¿Cómo nos perciben los demás? ¿Cómo nos perciben nuestros competidores? ¿Nos perciben como unas grandes empresas o nos perciben como si Miguel apenas y vende dos dulces? ¿Cómo nos perciben? La percepción influye mucho en nuestra forma de contestar, en nuestra forma de estar interactuando en el ámbito del marketing, en nuestra presencia en las redes sociales. En ocasiones, nuestra presencia es muy, muy baja en redes sociales. Y al ser muy baja, obviamente ellos nos consumen, porque los primeros que van a aparecer son los competidores, porque automáticamente el optimizador de búsqueda, el SEO, los está posicionando a ellos en otro nivel y nosotros estamos abajo. En la medida que nosotros vamos interactuando, vamos subiendo de nivel a tal grado que podemos estar a la par y estar haciendo una competencia en el marketing digital. Por lo tanto, necesitamos sí o sí saber Básica. a quién le estamos vendiendo. Y para ello viene ya el factor de los mercados objetivos y la segmentación. Solo voy a hacer la introducción a este tema. ¿Qué es un segmento de mercado? Un segmento de mercado consiste en un grupo con necesidades o deseos similares que se diferencian entre sí y pueden incluir ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitud de compra. Estos son los elementos por ahí de la segmentación. El primer punto que quiero resaltar es que consiste en un grupo con necesidades. No sentí, Ángela. Con necesidades puntuales. Ejemplo, la necesidad de salir corriendo, porque está temblando. Esa es una necesidad puntual que posiblemente a algunos no nos afecta. Otros creo que ya están con la computadora o con el teléfono cerca de la puerta y diciendo, ya casi me voy. Dependerá, pero voy a este ejemplo. Una necesidad puntual. Otro ejemplo, cuando está lloviendo, corríjame si me equivoco, pero no sé de dónde salen tantas sombrillas cuando está lloviendo, pero cuando le digo no sé de dónde salen y de dónde salen tantos vendedores. Porque si vamos pasando por el mercado, encontramos X cantidad de vendedores, la sombrilla, sombrilla, sombrilla para que no se moje, mire, le tengo doble tela, la, 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 y nos aparece una infinidad. Mejor que el marketing digital en ese momento. Porque no es solamente el contacto, sino que tome, aquí está y supla su necesidad en el momento. Es así, un grupo con necesidades específicas. Estas necesidades específicas son las que nos llevan a la segmentación. Deseos similares. Hay gente que desea salir a vacacionar. Hay gente que dice, no, yo soy feliz en mi casa. Pero dependerá de cómo se está desarrollando todos los elementos. Preguntas, comentarios.
No hay preguntas ni comentarios. Cada día me convenzo Todo más. claro. Todo claro. Todo claro como el chocolate. Sí, por mí vamos bien, vamos bien. Vamos bien, ok. Entonces, en ese sentido decíamos de la segmentación y para ir cerrando por tiempo, puede incluir ubicación geográfica, poder adquisitivo y actitud de compra. La ubicación geográfica no es determinante, pero sí influye. Obviamente, hoy yo sé que vivimos en un país un poquito diferente de como teníamos el país, pero la ubicación geográfica, el uso de temporada de artículos que inclusive influye en el clima y todo nuestro. Sí, tiene razón, Andrea. Entonces, la ubicación geográfica puede influir, pero por favor, que no sea determinante eso. Para mí fue sorprendente en la década de 1900, no me acuerdo, a finales de los 90, sí, finales de los 90, principios de los 2000, yo estaba finalizando por ahí mis estudios y fue interesante. Fuimos a un cantón, no voy a decir el cantón por respeto. Fuimos a un cantón donde nos llevaron a este cantón de parte de la universidad porque se creía que este cantón estaba en extrema pobreza y la gente no tenía ni para comer prácticamente. Fuimos a hacer un levantamiento de información, una investigación y todo lo demás. Lo sorprendente fue que cuando llegamos a este cantón, el día de ayer hablé de esta marca. Estaban aparatos Sony Genesis de 3.000 a 5.000 colones. Pero nuestra investigación decía que íbamos a un cantón de extrema pobreza y se había categorizado como extrema pobreza porque sus calles eran empedradas o polvosas. Y por eso entraba en extrema pobreza según los parámetros que nos dieron en la universidad. Por eso estoy diciendo, la ubicación geográfica a veces nos puede sorprender, porque posiblemente yo vivo en el cantoncito Los Tres Pollitos, pero en ese cantoncito Los Tres Pollitos, todos andan camionetas de la marca Homer en adelante. Y usted dirá, en ese cantoncito, sí, hay plata en muchas ocasiones. No de su servidor, pero en muchas ocasiones, sí, en los cantoncitos hay más plata. Prueba de ello. Y cierro con esto. Cuando la gente del campo y el respeto y el amor que le tengo a la gente del campo va a comprar, esta gente casi nunca compra el crédito, sino que tienen unas sus 300 paquitas. Esas 300 vaquitas, cada vaquita vale entre 1.000 a 2.000 dolaritos si son de las pajeritas. Valen eso, entre 1.000 a 2.000 dolaritos. Pongámosle a 1.000 por 300. No es mucho, ¿verdad? Lo que tienen. Dicen, quiero comprar un carro. Voy a vender unas 10, 15 vaquitas. ¿Venden las 10, 15 vaquitas? Y billetito sobre billetito y van a comprar el carrito que usted y yo soñamos años para tener. De 30 mil, 50 mil dólares. Y ellos venden sus vaquitas y lo compran. Pero a veces vemos el punto y decimos, ¿y será que van a comprar de ese cantón? Sí, en los cantones hay plata. Así es que la segmentación geográfica puede o no puede funcionar dependiendo de lo que vamos a ver el día de mañana. Un gusto estar con ustedes. Para aquellos que van a otra clase, nos vemos, cuídense, feliz noche. Gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Cuídense, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, cuídense.